Hola amigos, después de la primera victoria sufrida en mi primer ataque a la aldea 1, ahora debo atacar la aldea 2 con Daniel Bay. Mi objetivo recomendado es la 11, pero obviamente no se puede. Así que vamos a ver la aldea 2. Es una civilización de Corea en edad global, nivel 177. Intuyo que tiene todo al máximo. Las investigaciones de estas fábricas saldrán MK. Así que voy a utilizar para una de esas, voy a utilizar la traición, y para la otra voy a utilizar los aviones. Voy a entrar por la puerta de la alianza y voy a dejar que destruyan, que van destruyendo, haciendo porcentaje. Cuando lleguen al sitio de las antiaéreas, congelo mortero y castillo. Espero que me alcance. Y este mortero lo congelo con la torre y el reducto para poder, ¿qué? Para poder mandar los aviones y que no me maten uno en esta incursión. Dar la orden justo en el castillo y congelar los dos antitanques con el centro urbano. Destruir esa parte, esa porción de esa aldea e ir avanzando. Y justo cuando se estén activando estos búnkeres, establos y demás, usar el Blitzkrieg ahí y seguir haciendo destrucción. No voy a tener más sabotajes, así que me tendré que apañar con lo que haya. Esperemos que salga bien el ataque. Con la aldea de Sami ya perdí los generales. Me equivoqué y los perdí. Y mi siguiente ataque lo tengo que hacer sin generales. Ni siquiera de respaldo. Entonces, vamos al lío, muchachos. Esperemos que me salgan bien las cosas. Para seguir sumando estrellas en esta guerra tan, tan difícil. Difícil por lo tramposos que son esos de USA. A mí no me daría orgullo, sinceramente se los digo, no me daría orgullo hacer 15 aldeas fuertes y 15 aldeas basura para poder que me emparejen de forma diferente. Bueno, vamos a atacar. Obviamente nunca tengo los generales listos. 1, 2, 3, 4 y 5. Juana de Arco y MacArthur. Tengo tres sabotajes, Blitzkrieg y Fuerza del Gladiador, que está de último. Y vamos al lío. Vamos a ver qué sale de este despliegue tan lento. Y cerramos. Corremos. No está bien fluido. Corremos aquí. Dejamos listo esto. Esperamos que sigan avanzando. 1, 2. Tenemos lista la congelación. Y también esto aquí. Perfecto. Y esto acá. Oh. Ya perdí un... Ya perdí un, congelemos acá. No destruyen eso y congelemos esto. Demos la orden aquí, justo aquí. Vamos a dar la fuerza del gladiador. Oh my God, ¿qué es esto? Corra. Y la fuerza del Blitzkrieg justo acá. No, qué embarrada. Esperemos que funcione. No, me embarró eso, totalmente, Diosito. Esperemos que funcione un poco ahí y dejemos que avancen un poquito las tropas porque hay tanques delante. Y damos la orden acá, justo ahí. Vamos muchachos, avancen. Y despleguemos por acá un general y el otro por acá. Apoyemos con aviones
Destruyan ese mortero, por favor. Y esperemos dónde lanzo los. Dónde lanzo los salvadores. Porque el ataque fue excelente. Como siempre, me tienen que pasar cosillas, cosillas, cosillas. No sé ni dónde están mis aviones, Diosito. Vamos a lanzarlos por acá. Y yo creo que el ataque salió muy, pero que muy bien. Créanme que me pegué un susto. Ni el tenaz. Perdimos un avión. Yo sé que en la primera incursión perdí los aviones. Pero el ataque salió perfecto. Tal como lo habíamos planeado. Lástima ese error de cambiar de ventana. Menos mal no se cerró. Bueno, esperemos que la ventana pase. Ojalá no se pierda el ataque. Y ahí están las 5 estrellas, amigos. Este ha sido el video de hoy, amigos. Mañana atacaré con Sammy de nuevo. Y espero que les haya gustado. Hasta una nueva oportunidad.